Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Nosotros por aquí hoy bien, que aquí estamos, que nos vamos a ir a liarnos otra vez con el refugio Betón. Que mira las piedras que teníamos por aquí, que nos trajeron una vez. Estas vinieron de Portugal, para que veáis la de vueltas que da la vida. Vinieron de Portugal, se han tirado aquí un montón de tiempo y ahora se van a ir para la higuera, Al refugio. para el refugio Betón. Sí, pues son casi tan largas como el coche, Van ahí una. cuatro o cinco piedras, ¿no, cámara? Sí, Hemos echado. cinco me parece que van. Pues bueno, vamos a ir tranquilamente para allá porque está un poquillo más el camino y lleva mucho peso el panda, así que hoy toca ir uno en cada coche, porque hay que llevar también el perrancón, el martillo. Entonces hay que ir uno en cada panda y se acabó. Así que ahora allí arriba ya nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí al lado del refugio, ya hemos descargado las piedras. Ya las hemos pasado, las hemos traído aquí como hemos podido del carretito, que para pasarlas allí no mal. Sí, Ahí porque hay como otro. está la portera, todo, hasta que no busquemos Hasta que no pongamos ahí un cacho un puerta cacho puerta o poniendo algo. condiciones, no se puede andar entrando por ahí con el coche. Así que hemos tenido que saltar por encima de la pared y todo, pero mirad qué piedras más buenas hemos traído para ponerlas de tejado. Está mide más de un ¿Veis? metro. Sí, se anda con el metro, mira. Una. Esto de un viaje, ya lo habéis visto que venían todas de un viaje. Dos. Mirad esta buena, ¿eh? Esta tres. Esta hay que ponerla de tal manera que hagan forma de tejado sobre el cancho. Esta también es buena, cuatro. Y esta también. Cinco piedras hemos traído en el pandereto. Para que veáis lo buenos que son. Y este camino, cuidado que Está la sabes si te caes muy por ahí. malo. Luego ahora, porque aquí hay poquita piedra. Voy a ir yo preparando eso. Voy poniendo ahí alguna piedra y el cámara se va a traer una que tenemos allí, en la higuera. Sí. Pa de esquina, que tiene buena esquina, hay que ponerla aquí. Que yo creo que esa casi que nos va a dar la altura. Porque allí, para que haga algo de pendiente de agua, no puede levantar tampoco mucho. Aunque levante una cosa así esta pared, Ya vale. así, para que haga así, poner la piedra así, nos vale. ¿Sabéis cómo os digo? Así que nada, voy a ver si me lío mientras el cámara se trae aquella piedra. Yo voy a ir poniendo aquí alguna. Y hoy os voy a contar también la historia de la Serrana a la Vera. Aquí de una mujer que anduvo país, ya os lo cuento ahora luego, el tema. También es bonita esa historia. Ah, historias hay muchas, el caso es acordarse y contarlas. Pero hoy os voy a contar esa, la Serrana a la Vera. Ahí la barriguilla esa, como dijimos ayer, este Paquito, hay que enripiarla bien. Eso está claro, que hay que dejarla bien enripiar. Sí, qué calce esto, no, Que cuando lo vamos, acabemos como acabado. va esto preparado, esta pared, yo bien pienso que, además que tampoco es tanto, esto no lo veo yo tan mal. Sí que ha habido una mujer que me ha dicho que a ver si se va a caer esta piedrona tan grande para abajo. Yo la verdad que tampoco es que me fíe mucho de ella, pero aquí llevará un montón de años. Esto verás, ¿no? Yo estaba subido ahí encima de Toda ella esta subida ahí saltando y todo y encima, no. y saltando y todo, ¿no? Eso no se Y luego mueve. allí, lo bueno que allí está Como hago calzada como también. algo calzado con la pared. Pero vamos, aquí llevará siglos y siglos puesta. Lo No verás. creo yo que se caiga. Así que nada, vamos al lío del refugio, el cámara se trae las piedras y luego ya seguimos. Entonces este hay que quitarlo para aquí, a ver cómo está esa piedra. A ver si está bien sujeta o no. Oh, yo creo que esa piedra es que tampoco está tan sujeta, ¿eh? Esa piedra, cuidado, ¿eh? Quita eso de ahí. Cuidado que esa piedra. A ver si nos toca quitarlo todo esto y ponerlo todo nuevo. El tejado. Vale, esta monta bastante, ¿no veis? Sí, la está apoyada en esta y en aquella, que aquello es como si fuera un Mira la cargador. lagartija, qué bonita. Sí. Esta ya tiene puesta ahí como de cargadero. Recargadero. Veamos. Venga, vamos a. Voy a traer Así que piedra, nos vamos a liar vamos y al pues si lío y no. ya vamos viendo. Ya si Sí. veo yo algo curioso, lo grabo. Bueno, pues aquí seguimos mirando esto porque es que es increíble cómo pusieron la dichosa piedra esta, ¿eh? Ahí, como en un hueco ahí, pero que monta nada. Pega muy poquito ahí. Y luego también queda como, es que queda como apuntalando el cancho, ¿eh? Que no es muy larga, viene solamente hasta para aquí, en la pared metida. Madre mía.
Yo creo que esa también iba. Esta, dice el cámara que iba de tapadera también. Que también iría diciendo. Es decir, que entonces a lo mejor no hay que subir mucho. Y esa casi que igual. Y esta quizás también así. Sí. Vamos a probar esta, a ver cómo quedaría. Vamos a levantarla primero así. Hostia, que susto me ha dado el palo, ¿ves? A una culebra. La voy a dejar ahí. El cachino está muy bonito. Ahí va la ambulancia. Otra vez, no sé qué pasa. Hace un ratito y ahora otra vez van con las sirenas puestas. No es asunto para quien sea. Eso ahí queda, mijo. Os he dicho de colocar esta aquí, ¿no? Sí. Probar. Ah, no, no llega. No llega. A lo mejor había otra de cargadero como esa. Esta no llega. Si levantamos la pared un poquito, sí. Pero esta luego se puede poner al puesto a la siguiente de esta. Así que ponla por ahí. Bueno, espérate. Voy a poner en pausa. Luego me tendrá que dar la piedra al cámara. Esas dos quitarás a mí. A ver. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar bien. Así que voy a ver si me lío. Esta piedra no me gusta como se ha movido. Hay que calzarla. Pero esa de la piedra de padre es antigua, ¿no? Sí. Vale, entonces hay que enripiarlo bien. Le vamos a seguir y luego ya. Sí, luego ya lo vamos viendo. Bueno, mira, ya lo tenemos todo enrasado, lo que queríamos subir de pared. ¿Veis? Todo bien preparado. Vamos, se nota de lo que he hecho ya lo que estaba hecho de antes, se nota bastante. Sí, por ejemplo, ese cachino estaba de antes. Pero todo esto ya está preparado. Por dentro también hemos estado ripiando también un poco. Entra para adentro, cámara. Ah, aquí hay que entrar a gatas prácticamente. Si esto es aquí un cachino refugio por si se pone a llover o lo que sea, pues te metes para aquí. Sí, claro. No, esto no es para ni para vivir ni nada. Hombre, te puedes echar la siesta también en verano, ahí tendido. Ahí se tiene que estar súper fresco. Una tumbana de esas playeras y te echas una siesta de la otra. Sí, porque por aquí vamos en ripia, pero de todas formas las culebras pasan por cualquier lado, pero vamos, estando ahí en verano no creo yo que haya unas culebras. De todas formas, paredes de osos están muy. Sí, lo mío vamos, pero una culebra se mete en cualquier. No, es que lado. No se ve la luz de un lado a otro. Vamos, aquí llegamos en ripia tampoco se ve claridad, nada más que por allí arriba, por las otras piedras, pero. Pena que en este cacho no da el sol apenas en todo el día. Esto me gusta quedar sentado a tope. Sí, sí. Ahora la cuestión para el aquí, tejado. Aquí te puedes subir perfectamente. Sin problema. Y brincar. Sí, tiembla toda la pared. Según brinca el cámara, se nota que toda la pared vibra. Eso porque está toda compacta. Ahora la cuestión va a ser. Esto pues lo iremos grabando según vayamos pudiendo, porque esto hay que poner las piedras estas que hemos traído, igual que están aquellas. Sí, igual que aquellas de allí, del fondo. Exacto, igual que están aquellas, ¿eh? Igual que esta. Aquí. Vamos, yo las pondré. Ahora la siguiente la pondremos aquí, aquí. Arriba, sí. Aunque vuele un poquito para atrás, mejor. Así no entra tanta agua. Y luego, pues habrá que poner algunas por medio o hacer lo que veamos quitar. Sí, hacer que escurra el máximo de agua posible para afuera. Exacto. Así que vamos a ir a por la primera. Vamos a aprovechar, hay que tener mucho cuidado. Porque para aquí va a haber un sitio que. Bueno, no hacen falta tan largas. Yo creo que las más largas van a ser allí. Así que vamos a coger la primera. Que va a ser, por ejemplo, ¿cuál cámara? La que tú quieras. Después a ver que la veamos. Yo creo que va a ser esta la primera. Sí, va a ser esta la primera. Y la más chica, ¿no? Sí, la de la pared la más chica. Ten cuidado que el cancho resbala. Sí, esto resbala, hay que tener cuidado. Fíjate, ¿qué le iba a decir que iba a venir esta piedra para aquí? Vale, a lo mejor tiene que dar la vuelta. No, no, el musgo está ahí. Tiene no. Que ser. Sí, me gusta más cómo pero va. Se puede poner esto para abajo y el otro para arriba. Ah, sí, que más. No, pero asienta muy bien, ¿eh? Hace la forma con esta. Si la pongo suelta. A ver.
Yo creo que hace buena forma ahí, ¿eh? Tapa muy bien. Queda bonita. Tiene que imprimir más para acá. Ahí. Ostras, ¿cómo va a quedar esto, tío? Qué guapo. ¿No está encima el cancho? Sí, hay que calzarlo aquí abajo. O sea, apoya aquí en el cancho, ahí. Aquí hay que meterle un calzo, ¿no ves? Aquí, ¿no? Sustrae. Sí. Mira, a ver. Mira. No, el largo es, mira, este es el que yo te digo. Pero tenía que ser más largo para que saliera aquí. Ah, para que haga pared. No me convence así, ¿eh? Yo la veo bien, ¿eh? ¿Tú la ves bien? Sí. Es que si la pones muy arriba luego vuela. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo bien. Lo único que nos van a hacer falta a lo mejor más piedras. Mira. Porque si la pusiéramos más separada, podríamos usarla como de viga también. Pero bueno, se puede hacer si no para aquí más adelante. La ponemos un poquito. Déjala ahí, que me gusta como está. ¿Te gusta ahí? Tú verás. Vale, entonces la calzamos. No vuela tampoco mucho por arriba ni nada, queda muy bien, muy bonito. La calzamos para que no... Toma esta, a ver si te valiera esta. Esta es una. O esta, a lo mejor te viene mejor. Tiene mujo. Esta quizás sea más bonita, o si la calce mejor, toma. Mira esa, si no. Qué bonito, ¿eh? Martillo. Ahí está. Y esto, pues, lo que vamos a hacer es meterle algún calzo. Se ha quedado súper bien. Que no monte mucho peso en la otra. Esto da igual porque esto va a escurrir el agua por debajo, así que da igual. Sí, el agua, sí, lo importante es que no te caiga encima, aunque luego escurra el cancho y se meta para adentro, pero. Como para también dar sujeción, peso. Sí, ya lo sé, eso es para sujetar la piedra. Ahora ya la vemos también por dentro habrá que calzarla un poquillo también. Venga, vamos con la siguiente. Lo monto encima acá el cancho, que es lo importante. Sí, está aquí apoyar el cancho. Aquí. Venga, vamos por ahí. A ver cómo da. Yo la hubiera puesto de otra manera, ¿eh? Lo sigo diciendo. Pero bueno, se va a quedar ahí. Es que me gusta ahí. Queda súper bonita desde aquí. Claro, queda muy rústica, queda muy bien. Muy bonita ahí. Venga, vamos a por otra vez. Tiene que ser larga. Tiene que ser esta o la siguiente. Quizás. Esta a lo mejor. Esta, sí. Esta yo creo que sí. Sí. A ver. Espérate que te quite las piedras estas. Tú sabrás. Sí, que es como más musgo tiene. Como más bonita, ¿no? Sí. El pico que suba para arriba, José. Sí, el pico para arriba. Que abajo contra más base. Es una manera de soltarla, ¿no? Sí. Vale, voy a pasar yo por allí. Vamos a cortar un poquito y ahora ya la vamos a colocar entre los dos porque uno solo lo hacemos mal. Ahora ya continuamos. Bueno, que mirad cómo va ya. Ya hemos puesto todas las piedras que tienen que ir de la pared al cancho. Ya están todas puestas, ¿lo veis? Ahora para que quedan huecos, pues esto habrá que taparlo de alguna manera. Sí, ahora vamos a levantar un poquito la pared. Voy a levantar un poquito la pared, para que coja también la piedra como he hecho ahí. Sí. Que vamos, aquí me he pasado y estoy quitando alguna piedra porque es que me he pasado. Esta mismo está de por demás. Y lo que voy a hacer va a ser... Voy a poner aquí ahora otra piedrilla. Y lo voy a llevar todo enrasado hasta allí. Claro, hasta aquí más o menos. Pasa sobre.
Así que voy a la tarea. Voy a empezar ahora y voy a hacer la que me vale. Vamos a ver por debajo a ver cómo se va viendo. Todos esos huecos, pues luego ya, ahora luego ya entre medias de las piedras, cuando haga José la pared, la acabamos de poner más lancha para tapar estos huecos. Esos huequillos de por ahí arriba, ahora los suyos enrasar, luego ya se tapa todo bien. Pues voy a buscar una que nos. Cazamos aquí y esta así más o menos me va. Sí, esa queda bonita para entrar ahí. Dame aquí un café. Esta la calzamos bien, igual que siempre. No, no penséis que la dejamos hueca. Ahora se hace esta pared, ya quedan esas piedras enganchadas entre la pared, ya no. No, aunque las quieran quitar, ya no tienen que deshacer la pared primero. Ah, esto va rústico totalmente. Yo no sé, hay algunas veces que las cosas como se ven bonitas es alejándote un poco. ¡Wow! Está espectacular, ¿eh? Cuando esto ya ha terminado, que venga todo enrasado la pared y todas las piedras puestas en su sitio, va a quedar. Se tiene que ver muy bien por la mañana temprano, a primera hora, que le entre el sol para adentro. Más o menos, es más o menos, tampoco es exacto si lo voy llevando todo a ojo, ¿eh? Aquí sí, no había cuerda, ni plumada, ni nada. Todo totalmente a ojo. Ay, para qué piedrilla. No me había dado yo cuenta, hombre. Sí, te traigo yo piedrillas ahí. De estas van metidas un montón. Ahí en la pared. De estas, así. Ya le metemos ahí un calzo ahora. Me lo da el cámara. Calzo para ahí, cámara. Este mismo puede valer. Este puede valer. A ver. Así queda estupendo. Ahora le metemos aquí otra piedrina. Así queda mejor todavía. Que había dicho que os iba a contar la historia de la Serrana de la Vera. Una de ellas, hay muchas. Una de ellas, hay un montón de historias. Pero siempre se ha dicho por aquí que había una mujer con garganta de olla, descendía de garganta de olla, ¿no? Yo creo que hay un cuevacho también para garganta. Un pueblo de... De La Vera. De La Vera, perteneciente aquí a La Vera. Y dice que había una mujer que en la edad celta o país, ¿no? Sí, cuando los celtas. Cuando los celtas, los antes país de los romanos, quizás. Con la misma época de Viriato. En aquella época de Viriato, ¿no? Mm. Pues... ¿cómo era? No sé qué de qué. Ah, cuando entraron la conquista de los romanos, que se echó sí, al monte, ¿no? Se echó al monte la tía. Sí. Y cogía y secuestraba para aquí, por ejemplo, algo así era. No, así. Iba, conquistaba con un romano o lo, ¿no?, que sea, se lo llevaba a la cueva y allí lo. Y allí lo fundía. Allí lo fundía. Era la mujer más valiente que nada. Andaba para ahí y perdía en el monte, ¿eh? Que un saludo para toda la gente para ahí que nos ven, que si os gustan estas cosas de la restauración y esto del campo y pasar el día tranquilamente así al sol, os tenéis que suscribir. Es que os tenéis que suscribir porque así os entretengo un ratillo, veis cosas de estas. Podéis aprender a poner alguna piedra que otra. Sí, hay otros varios proyectos muy bonitos de piedra. Sí. Ahí, para que poco a poco. Ay, ¿cómo suena los bichos esos, macho? No se lo ve. No, esos son gorriatos. No, bueno, aquellos bichos de allá arriba no son gorriatos, son como cuervos o lo que sea. Aquellos, sí. Un bicho de esos serán. Sí. Una fuerza le da esto ahí al tejadito, ¿eh? Esto va a quedar... Me gusta a mí cómo está quedando. Es lo importante. Bueno, mirad, ya lo tenemos enrasado, como queríamos.
Es como queda esto. Ahora luego ya, estas rajas que quedan entre piedra y piedra, le vamos a poner otras piedras encima, otras lanchas, de manera que caiga lo menos agua posible para adentro. Luz va a entrar porque la piedra no es perfecta, no queda perfecta, pero vamos, poniendo piedras ahí, quizás no entre agua. Agua no debería entrar. Luego ya, de todas formas, algún día que llueva, que vengamos, pues ya vemos la gotera. ¿Qué piedra más buena le voy a poner ahora? Ahí, a la siguiente. Aquí, por ejemplo. Aunque ahí podemos poner esa grande. O sea, de ahí, ¿no? Encima, sí, ponerla ahí. Los ganchos para arriba. Sí, el enganche ese como para aquí arriba, sobresaliendo un poco para este cancho, sí, y todo. Sí. Que tenga el peso casi que en estos, sí, canchos. Yo creo que sería lo suyo. Y esto casi. Pues ahí le quita. Si la subes más para arriba, mejor. Porque si no, tú desde ahí no lo ves, pero hay una gotera ahí atrás. Sí, pero ahí hay que ponerle otra piedra, de alguna manera. Ah, vale, vale, vale. Encima, calzar está bien. Y poner alguna piedra más. Y ahí también hay que poner alguna piedra más, ¿no? Sí. Que habrá que buscarlo. Oh, va a quedar súper chulo, miras por dentro. Ay, ya se puede entrar. Sí, ya puedes entrar. Bueno, vamos a ver si seguimos preparándolo y ya, si eso lo vais viendo. Porque vamos, va a quedar súper bonito. No hace falta agacharse tanto para entrar, ¿eh? No. Estas dos las vamos a poner en algún lado. A ver si son buenas. Esa hay que ponerla ahí ahora mismo. A ver, por ahí puede entrar algo de agua, pero si yo le pongo esta ahí... Esa ya le quita mucha agua. Sí, ya se divierte agua. Y esta se la podemos poner a esta aquí a lo mejor. Ya escurre el agua. No, ahí no vale. No, si hay, no hace falta porque el agua ya escurre en la grande y ya cae para abajo. Pues ahí, esa ahí le queda. Ahora se pone otra ahí encima, de alguna manera. Hay que tapar esa esquinilla también. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Ya te digo, la grande, esa grande, la vamos a poner ahora mismo ahí. Quita de ahí. La voy a poner yo ahora mismo ahí. Esta quita un montón de agua. La punta también para arriba, lo ancho para abajo. No. No, esta la vamos a poner así. Hay que... Ah, vale, ya está. Entonces me subo yo por arriba, por el cancho. Si me viene a subir por el cancho, la ponemos sobre allí. De alguna manera. Uy, me resbala. Espérate, que con el móvil también. Suelta. ¿Ahí cubre bien? Sí. Sí, sí. Puede entrar mejor algo de agua aquí. Por aquí debajo, si viene venteado. ¿Cómo la ves ahí? Bien, más o menos bien. ¿Eso le ponemos otra en aquel lado? Sí, ahora una aquí así. Que vierta para acá. Una lanchina necesito para acá. Ahí, una lanchina. Sí, una lanchilla. Esto no te vale, ¿no? Sí, sí me vale, trae. Toma. Ahí va, cuidado. Que pesa. Uy, que pesa como un demonio. Claro, ya no cae agua. Pero pues yo creo que por ahí ya no entraría agua, más o menos. De esta forma, si le entra agua, se pone aquí otra. Otra lanchilla y ya le quitamos mucha agua. Ahora para ahí, te voy a dar otra piedra. Esta como es. Nada, esta no va. Esta la vamos a poner, yo creo que... Aquí arriba. ¿No? Por ejemplo. Cuidado, ayúdame. Venga, dale. Más para allá. Si la ponemos atravesada, que no levante tanto para aquí arriba. Fíjense ahí. Ahí más o menos. Bueno, ese hueco, pues vale. Para que salga los humos. Cerremos el humo. Ahí, más o menos ahí. Puede ser. Esto se mete aquí. Un poco en ripia y ahí está. A ver. ¿Ahí entraría agua? Yo creo que no. No debería. A ver que lo vean yo por ahí.
Por ahí no debería entrar agua. Si acaso calzarla ahí un poco. Entonces, mira. Pero vale, esto vale. Ahí, ahí yo creo que le quitamos el agua, ya que sí. Yo creo que ya no debería entrar nada de agua, ¿eh? Casi. Queda por ahí arriba un cachino, me parece. A ver qué lo veía yo. Ahí encima de esta piedra. La terminación de esta. Ah, bueno. A ver, algo de agua entrará, no sé, pongamos por aquí alguna. Que no, por ahí entrará mínimo de agua. Mínimo. Tú verás. A ver, había por ahí. ¿Qué más queda esto allí? Ay, ahí. Una china así. No habría por ahí. Bueno, pues mira, ya hemos terminado de buscar la piedrilla esta que nos hacía falta. Y aquí le hemos puesto otra vez, le hemos puesto ahí tres piedras más. De momento va a quedar así, pero vamos, ha quedado. Lo que peor está es lo que estaba antiguamente, pero lo que hemos preparado ha quedado bien. Que mirad esa piedra mismo que bonita es, ahí está ya ahí en todo el medio de la pared. Vamos a verlo de frente. Ya lo hemos acabado. Ya está acabado, esto para mi gusto ya está acabado. Ahí lo tenéis. A ver, que ahora por ejemplo, si se pusiera paja o escobera o lo que fuera, pues también a lo mejor quedaría bonito, pero de momento lo vamos a quedar así. De momento. Cámara, entra tú. Entra tú primero. Luego esto queda aquí como una estantería para poner cocinas si hace falta. Pues eso sí, mira por dónde. ¿Que no te da un poco de anestesia hoy de...? A mí no, ¿qué me va a dar? Que fíjate, qué pasada, ¿eh? Aquí mira, eso tiene que estar fresquito, fresquito. Qué pasada lo vamos a poner aquí. Además con luz, que tiene luz aquí dentro. Pues por los agujeros de entre piedra y piedra. Sí, entra algo de claridad. Es claridad. Y agua pues también entrará, pero bueno. Sí, por ejemplo, a lo mejor aquí caiga alguna gotinina. Pero vamos, yo creo que va a ser mínimo. Madre mía, que bien ha quedado. Bueno, gente, pues. Ah, veniros para acá, Alfredo. Ya ahí por lo menos te puedes refugiar. Pero aquí es donde se ve esto muy bonito. Vamos a quitar el baño. Pero luego ya lo hemos estado pensando también. Me quedaría también muy bonito. Aquí hacer un cacho parerilla. Así como en redondo también. Echar ahí tierra buena desde para aquí. Pues esa misma. Por ejemplo. Y poner algún tomillo de esos que hay para ahí, ¿no? Sí. Aunque lo tenga regado, pero eso es de secano porque ahí donde se han criado no se han regado nunca. Y por aquí, ahora es cuando se ve bien. Y ahora ya cuando vengas por aquí, es habilito. Hola. Mira, mira. Ay, qué bonito. Todavía hay que enripiarlo un poquito. Todavía se ven algunos huecos, pero vamos. Y bien restita la esquina, ¿eh? Sí, sin cuerda y sin nada. Todo a ojo. Vamos, qué bonito ha quedado, ¿eh? Ay, que queda un buen chajurdo para adentro. Entra el motocarro. Lo que pasa es que si hace una puerta ya no entraría. Oye, entra casi que una moto también, ¿eh? Sí, casi que una moto también entraba. Oh, menudo refugio ha quedado. Ahora sí ha quedado bien preparado. Bueno, gente, pues hoy ya sí que me voy a despedir porque ya nos vamos a dejar. Así que hoy viendo cómo hemos terminado la pared en rasa y hemos puesto algunas piedras del tejado, ya me despido hasta mañana. Así que tengáis muy buenas tardes, que descanséis y adiós, adiós.